yo venía de Ipaite, ¿verdad? Iba a salir de Ipaite, iba un motor de la sobrina mía que estábamos saliendo, se armó un rebú. Cuando se armó el rebú, el motor de la sobrina mía está adentro, pues donde está el rebú, entré a buscar el motor de allá para acá, y que era un grupito de, que de los trinitarios, no sé. Y de un repente a otro vino ese muchacho corriendo. Nada más sentí cuando, digo, uno me dijo, Blanco, tú estás cortado, porque a mí me dicen Blanco, tú estás cortado. Digo yo, ¿cómo que yo estoy cortado? Sí, pues hay que llevarte al hospital. Ya cuando me llevan a una clínica, ya yo no sentía nada. Ya perdiste era, el conocimiento. Sí, ahí era sangre, 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 sangre. Sentía ya como que ya que me estaba muriendo ya. No entiendo, pero pudieron traerme aquí, por lo menos por ahora. Pues yo ni lo conozco, el muchacho, ni nada. ¿Eso te iba a decir que si tú habías tenido algún tipo de problemas no, con no, él? Nunca, nunca, nunca. Es más que hay que tener yo más de 5 años que no iba. ¿Pero por qué fue la situación entonces entre ellos? Entre ellos no sé por qué era también. No les sé explicar ni les sé decir qué era lo que ellos tenían. Lo que es que el motor estaba en el lado de la discoteca. Cuando salimos de la discoteca, fuimos a sacarlo del parqueo y de la parte de atrás porque se miró. Porque en el motor que yo andaba, ya estaba afuera porque lo teníamos por el lado adelante. Sí. Pero entonces de la sobrina mía estaba adentro del parqueo. Que para sacarlo había que pasar por ahí obligado. Y ahí se miró. Y entonces, después que esa persona te hirió, ¿qué hizo? Cuando él me hirió, yo sentí como, yo vi como que él se mandó. ¿No te dijo nada ahí? No, nada. Yo vi que él se mandó y un par de muchachos del mismo sitio de él me dijo, diablo, Blanco, te coitó, te coitó. A ellos tanto, armados, tanto con cuchillo. Y digo yo, ah, vamos a llevarte al hospital, ven, vamos a llevarte al hospital. Ahí mismo, porque cerca del país que está una clínica ahí mismo, ahí no me tiene ahí. Entonces la situación según tú fue entre bandas de ellos. Y que eso es de una banda de los trinitarios. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades ante esa situación? Bueno, que si pueden agarrar lo que lo agarren y que explique por qué me hizo eso, porque yo nunca he tenido una discusión con él. Nunca he tenido problemas con él tampoco. Que el casualmente ni lo conozco bien. ¿Dónde fue la puñalada? Eso fue aquí, al lado del corazón, ¿no?